Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y eh, antes de empezar a mirar qué está haciendo el precio, tenemos una noticia para contar y después iremos a ver eh, esa, esa evolución. ¿no? Nos dice esta noticia que Coinbase presenta una demanda judicial para obligar a la SEC a responder a su petición de elaboración de normas. Ya estamos eh, viendo estos últimos días que la SEC lo único que hace es poner demandas pero normas no pone ninguna y resulta que eh, en esta noticia nos dice que coinbase desde hace tiempo le pidió unas aclaraciones para, para saber si estaban cumpliendo o no con la legislación o qué normas tenía que seguir y la sec no ha contestado entonces eh, si te están preguntando tú que eres el regulador un, una empresa que le digas si esta cosa está bien o esta cosa está mal te ha hecho una lista de preguntas y no le contestas ninguna pues, evidentemente, ¿cómo vas a cumplir las normas si no te están diciendo qué normas tienes que cumplir? Es como si empiezas a jugar a un juego, empiezas a jugar al parchís, preguntas cuáles son las normas y no te dicen cuáles son. Y luego, cuando sucede algo, te dicen, no, es que esto era así y pierdes. Pero dime las normas, ¿no? Pues esto es lo que está pasando con la SEC. Coinbase quiere obligar a la SEC a responder a su petición que busca reglas para la industria cripto y que ha estado pendiente de respuesta desde julio de 2022. O sea, desde esa fecha no le ha respondido. Coinbase presentó una acción limitada ante un tribunal federal de Estados Unidos que pretende obligar a la Comisión de Bolsa y Valores a responder sí o no a una petición de julio de 2022. La petición solicitada a la SEC que, eh, que propusiera y adoptara directrices reguladoras más claras para el sector de las criptomonedas en Estados Unidos. En su petición de julio de 2022, el Exchange pedía al regulador financiero que respondiera a un total de 50 preguntas concretas sobre el tratamiento normativo de determinados activos digitales. O sea, tiene preguntas concretas y que la SEC no ha respondido desde hace un montón de tiempo. Según un artículo publicado el 24 de abril en el blog de Coinbase por su director jurídico, Paul Grewal, la ley de procedimiento administrativo exige que la SEC responda a la petición del exchange en un plazo razonable. Ahora que han pasado más de nueve meses sin respuesta, más de nueve meses sin respuesta, el exchange está presionando para, para obtenerla. Parece que la SEC ya ha tomado la decisión de rechazar nuestra petición, pero aún no se lo han comunicado al público. Así que la acción de Coinbase, que Coinbase ha presentado hoy, simplemente pide al tribunal que solicite a la SEC que comparta su decisión. Es importante que la SEC y cualquier otra agencia a la que se solicite la elaboración de normas respondan a la petición una vez que la agencia se haya decidido, especialmente si la respuesta es negativa, añadió Gregual. O sea que fijaros el lío en el que estamos en Estados Unidos con una agencia que se supone que tiene que regular, que no regula y que lo único que pretende es eh, incriminar a, a los participantes en el mercado. Eh, tomando acciones eh, acciones legales contra ellos, ¿no? En lugar de poner las normas que se lo están pidiendo, que no les están pidiendo nada raro, ¿no? Que pongan las normas, nada más. Pero bueno, así está Estados Unidos. Yo creo que esta situación se va a revertir rápidamente, porque se, los políticos van a tener que tomar cartas en el asunto, porque se les está escapando eh, ahora mismo el eh, el asunto de las criptomonedas y se puede ir a otros países y pueden dejar a Estados Unidos en la cola detrás de China y de Europa y de, otro, de algunos otros países como El Salvador por culpa de, de la SEC, por culpa de, de, de los que están tomando decisiones en la SEC, que son... pues no, no son los que representan en realidad a todo Estados Unidos. Hay mucha gente en Estados Unidos que quiere que la industria de las criptomonedas florezca en Estados Unidos. Así que por cuatro personas que no quieren que florezca, pues estamos como estamos eh, en este momento ahí en Estados Unidos, ¿no? Bien, vamos con el mercado. Pues eh, ayer, como veis, Finalmente casi recuperó otra vez, como decíamos, casi recuperó y eso que quedaba poco para el cierre. Eh, llegó a cerrar eh, muy cerquita de la apertura, eh, pero hoy vuelve a iniciar la jornada con descensos. Yo creo que va a ser otra jornada parecida a ayer. En algunos momentos de la sesión mmm, estaremos así con descensos, pero creo que al final del día acabará recuperando otra vez. Los mercados en general no están positivos, están las bolsas en negativo, como vemos aquí. Tenemos caída del de, de futuro del, del SP500, caída del futuro del Dow Jones, caída del DAX en este momento. Pero yo creo que eso, que la sesión va a ir de menos a más. Estamos teniendo días mmm, correctivos, no severamente correctivos, porque ya veis que los índices se mantienen en la parte alta, no es que estén cayendo mucho. El DAX está muy cerquita del máximo anual, el SP500 tampoco está muy lejos del máximo. Eh, el Dow Jones tampoco está muy lejos del máximo y está muy cerquita de la resistencia, además que en cualquier momento el mercado tiene alguna noticia positiva y rompemos esa resistencia y tenemos un tramo alcista importante, pero los últimos días estamos medianamente correctivos, veíamos ayer las acciones como caían también la mayoría de ellas, o sea que estamos medianamente correctivos, pero los días van de menos a más, es decir, se empieza el día negativo y luego acaba el día más o menos recuperando, como ayer también que el SP500 se acabó en la parte alta de la vela, después de ir casi todo el día bajando. ¿no? Así que eh, creo que en el caso de Bitcoin es algo parecido. Estamos por debajo de esa línea roja y eso mantiene cierta presión vendedora durante parte de la sesión, pero luego a última hora entran las compras y vuelve a recuperar. Y yo creo que hoy estaremos en una situación parecida también a lo largo del día. Eh, si en algún momento del día le damos la vuelta tanto a los mercados tradicionales, las bolsas, como a Bitcoin, es posible que nos acerquemos bastante a la zona de los 28.000 de nuevo, porque es la zona de resistencia, es la línea roja que más o menos pasa por esa zona y si le da la vuelta, ya digo, a la, a la vela de hoy y, y supera el máximo de la vela de hoy, es posible que nos acerquemos a ese, a ese precio eh, con bastante rapidez, pero de momento, pues la mañana ha iniciado con este movimiento así descendente. Las altcoins sí que están castigadas y siguen bajando, eh, siguen estando en unos precios que en el corto plazo puede haber rebotes, pero seguimos pensando que bueno, que la en al final no es lo mismo que Bitcoin, no nos podemos fiar tanto. Bueno, tanto no, ni siquiera parecido, y que sí, reacciones en el corto plazo es muy fácil que haya desde este nivel porque está muy bajo, pero necesitamos que el mercado esté un poquito mejor, necesitamos que Bitcoin vuelva a recuperar los 28.000. Y eso animará a que las altcoins tengan un rebote importante. De momento, en el caso de One Inch, como veis, cayendo por debajo de los mínimos anteriores, una vela bastante negativa. Pensamos que a lo largo del día pasará como, como pensamos con las bolsas y con Bitcoin, que se dará la vuelta. Pero de momento a la mañana, como veis, tenemos descensos. También a Ave cayendo a los mínimos de estos días. Cardano tampoco termina de darle la vuelta a esa situación ni hacer ninguna vela envolvente que le lleve hacia la zona de 1480. Eh, Algorand tampoco, pues como veis como todo cayendo. La verdad es que las altcoins llevan una racha muy muy negativa. Eh, me recuerda mucho a, a la época del año 2021, creo que fue a finales de 2021, que no paraban de caer, no paraban de caer y luego vino una all season interesante. Así que bueno, no, dos, no sé si fue 2020 o 2021, estoy hablando de memoria. Hubo una racha muy mala y luego vino la, la all season. No lo sé si estamos en la misma situación. Yo creo que no, porque ahora mismo eh, todavía las cosas son muy negativas para las altcoins. Si, si en Estados Unidos las cosas están mal para Bitcoin, porque la regulación no está clara, para las altcoins es mucho peor aún. Así que tenemos que, que esperar seguramente bastante tiempo para una all-season. ABAX eh, rebotando de las pocas que rebota hoy. Es de las que mejor se había comportado en el rebote anterior, con esa subida por encima de los 7200, pero ha perdido casi todo y ahora parece que en esa zona vuelve a establecer un suelo que eh, desde donde quiere salir otra vez al alza y eso que el día no está eh, precisamente propicio para ello. Bueno, eh, BitJet, la moneda de Bidget vuelve a caer a la zona de 1400 tras la recuperación fulgurante de ayer y antes de ayer, había caído muy abajo. Y vemos cómo ahora pues, intenta volver a consolidar en esa zona de 1.400. BNB subiendo, no termina de romper con claridad la línea de tendencia bajista, esa, esa ruptura no es fiable todavía, pero en el día que estamos con, con todo en negativo, pues bastante hace con, eh, con estar en positivo. ¿no? Creo que el comportamiento es bastante bueno. CHR tampoco termina de reaccionar, está por encima de los 556, que es la zona de soporte, y desde ahí debería salir al alza con bastante fuerza en cuanto el mercado esté un poquito mejor, pero como el mercado no termina de arrancar, pues le cuesta. Chile eh, da continuidad a la vela de ayer, va un poco a su aire por lo que estamos viendo, con lo cual es positivo. De las pocas, como veis, estábamos viendo a Abax y ahora estamos viendo a Chili de eh, desmarcarse un poquito de, del resto del mercado. Tenemos a Dot con un 0,19% de descenso, justo en la línea de tendencia bajista. Desde ahí debería empezar a remontar hacia la zona de 2.280 más o menos. El RON pequeño descenso del 0,85%, pero que en... deja el gráfico un poco feo. Esa vela no, no queda muy bien ahí, porque pierde la zona de las últimas cuatro velas. Y no es muy positivo porque, si no se da la vuelta a lo largo del día, podría provocar mayores caídas aún. Eh, Ethereum continúa cayendo. Ya decíamos ayer que es posible que vaya hacia la zona de los 0.06495. No anda muy fuerte. Tuvo pues, eh, esa reacción justo en el momento que, eh, que se producía esa actualización, pero mmm, ahora está aflojando de nuevo otra vez. Iota, un 1,51% de descenso por debajo de la línea de tendencia, tampoco termina de reaccionar, eh, tenemos que esperar a que rompa esa línea. Cava también, después de la vela de ayer, que fue bastante positiva, no termina de, de darle continuidad a esa recuperación. Viendo el contexto, pues es complicado. Se está bajando casi todo, pues pues al final es la tendencia general y la tendencia general es bajista, pues todo termina por bajar, casi todo. ¿no? KMD también corrigiendo, aunque se mantiene por encima de 1300 y la seguimos viendo bien, en el momento en que el mercado esté un poquito mejor puede pegar un salto bastante grande. KSM tampoco termina de reaccionar, pues siguiendo un poco en línea con lo que está haciendo DOT, no termina de romper la línea bajista DOT, pues KSM tampoco, así que seguimos esperando esa reacción. Link, eh, bueno, dentro de lo que cabe, no está tan mal como otras, prácticamente está repitiendo y está por encima del mínimo relativo anterior, y eso le pone en ventaja para el próximo movimiento de recuperación con respecto a otras. ¿Qué más por aquí? Bueno, Nexo mantiene el 2400, bastante bien, Nexo. Kutun. Eh, de momento, pues mal, bajando un 1,63%, marcando mínimo por debajo de los anteriores, no termina tampoco de, de reaccionar. Por aquí no hay gran cosa, Sol bajando un 1,48%, se aleja de la línea de tendencia bajista. Mientras el mercado esté así de flojo, pues no hay nada que hacer, ya digo. En cuanto el mercado esté un poquito mejor, pues estas que han estado mostrando buen comportamiento como Sol, pues irán otra vez hacia arriba. Eh, Uniswap. Eh, también eh, lleva con varios días seguidos, 5 días con hoy, con, ten, eh, con tendencia descendente y además está amenazando con perder los mínimos anteriores. Mala pinta también, igual que One Inch. No terminan de, de darle la vuelta. Eh, Ripple aguanta en el soporte de los 1670, justo está hoy en esa zona. No hay mucho más que decir tampoco. En este caso, ZK eh, tampoco termina de avanzar. Es, es que es complicado teniendo todo el mercado así. Desde luego, ya hemos visto, hay dos que se desmarcan: Chili y, y Avax. El resto, pues, todas bajando, ¿no? Eh, origen también en los mínimos. Lo bueno es eso, que en cuanto haya una reacción positiva del mercado, seguramente habrá subidas fuertes, porque estamos tan 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 abajo que enseguida en cuanto empiecen a romper alguna resistencia entrará dinero rápido, eso es lo, que, lo único positivo que podemos ver. Y Cílica cayendo hacia los 108, normal también, y ZRX que ha intentado estos dos días eh, superar los 1010, pero como el mercado está flojo no ha podido, y están en la zona de soporte de los 920, posiblemente volverá a ir hacia 1010 en cuanto el mercado esté mejor, que no es el caso en el día de hoy. Y volvemos a Bitcoin, que ya digo, eh, a lo largo del día pienso que estará mejor que lo que estamos ahora. Ahora mismo estamos 27.258. Eh, siguen esa zona de soporte cercana a los 26.800. Eh, siguen a, eh, estando abiertas las dos posibilidades que comentamos hace un par de días: es decir, que, que haga un amago de caída para saltar algún stops, algún stop que haya por esta zona de por aquí. Y. O si no, desde esta zona ya recuperar esa zona, esa línea roja en cualquier momento y volverse a apoyar por encima de ella para construir el nuevo avance, ¿no? Que posiblemente nos lleve a máximos para la mmm, primera quincena del mes de mayo. Eh, yo creo que hasta, esa, hasta esas dos semanas, primera y segunda semana de mayo, no veremos un intento de ataque a los máximos anteriores. Y también todo dependerá, eh, que tarde más o menos, de si se produce ese. Eh, amago de caída con ruptura, ruptura de stop o no se produce. si no se produce ese amago, el, el, la, el ataque a los máximos llegará antes en tiempo. si se produce el amago de caída, pues igual en lugar de, de, de atacar el máximo en las dos primeras semanas de mayo, lo hace en la tercera o en la tercera semana de mayo. no un poquito, se re, puede retrasar una semana o diez días, dependiendo de lo que haga en esta zona. ¿no? así que, eh, bueno, vamos a ver qué pasa estos días. son días un poquito de transición. Eh, ha habido volatilidad, eso sí, volatilidad en el día de ayer. Eh, también veremos a ver cómo se comportan las bolsas, que es, es importante porque si entran en corrección, evidentemente favorecen el escenario de un posible amago de caída eh, para limpiar stops en esa zona. Pero si las bolsas se mantienen fuertes, pues lo que favorece sería una recuperación desde este, desde este punto en el que estamos. Así que más o menos eso es lo que, lo que vemos en el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!